Señoras y señores, un placer tener un embajador salteño del rugby, al señor Chipi Figalo. Chipi, ¿cómo estás? Muchas gracias, Leo, por tenerme. Así tan placer, no sé, pero bueno, veremos sí, si sale lindo. Un placer. Contanos, ¿qué te trae esta vez por Salta? Y bueno, se termina la temporada ya en Inglaterra y siempre es bueno volver y visitar la familia, los amigos, uh-huh. El bar de los amigos. El bar. Así que la verdad, siempre a mí me encanta Salta, así que trato de volver una vez por año y visitar a todos. Ajá. Estás viviendo en Inglaterra, ¿no es cierto? Exactamente, vivo en Inglaterra hace 3 años. Ajá. Y previamente viví en Francia 5. Uh-huh. Y contanos de tu experiencia viviendo afuera, en Francia, en Inglaterra. Va cambiando, ¿no? Un poco. Primero en Francia, que llegué sin hablar el idioma, así uh-huh. que estuvo en un principio complicado, pero bueno, en ese momento estaba solo y me puse a estudiar, a aprender el idioma y poco a poco me fui adaptando a la situación. Después las reglas del rugby se juegan iguales en todos lados, así que en ese sentido no había tanto drama, pero sí en la comunicación. Estuve 5 años ahí, lo disfruté muchísimo. Montpellier es una ciudad muy linda, con playa, así que bastante bueno. Y después tomé la decisión de irme a jugar a Inglaterra hace 3 años. Vivo al norte de Londres, juego en el club Saracen, se llama. Este año, bueno, el año pasado y este año salimos campeones de Europa, así que un gran club y venimos ganando bien, así que en ese sentido contento. Y bueno, el cambio del francés al inglés fue mucho más fácil porque inglés había tenido en el colegio y lo sé hablar. Por supuesto que no era perfecto y lo tenía que mejorar, pero bueno, uno llegué a esa ciudad, ya sabes, ya pudiendo comunicarme, es mucho más fácil. Uh-huh. Y contanos sobre tus inicios. Debutaste a los 19 años. Así es. Va, debuté un poquito antes, pero sí, pasa que en el club, yo soy del Jockey Club de Salta, sí. Y no había muchos pilares, así que me tocaba debutar y debuté un poco antes que eso, pero más o menos a esa edad. Uh-huh. Después me fui, bueno, jugué primero también seleccionado juveniles de Salta, así pasé también por los Pumitas, que es el uh-huh. seleccionado juvenil de Argentina, pues, y así fui escalando, ¿no? hasta llegar a los Pumas y por otro lado también hasta irme a jugar al exterior. ¿Y a qué edad empezaste a sentir una pasión por el rugby? Y pasión siempre, desde cero, porque en casa estaba papá que la tenía y yo desde siempre jugué al rugby y me encantó. Lo que sí es el clic de decir, bueno, me pongo bien las pilas y me entreno. Uh-huh. A los 16 años estaba medio gordo, tenía que hacer dieta, así que bajé un montón de kilos, me entrené muchísimo para poder quedar en los seleccionados juveniles, primero en el de Salta y después tratar de lograr quedar en los Pumitas, y bueno, eso fue así un poco como el resumen de mi historia deportiva, sobre todo en mis inicios. Y sobre el rugby, ¿cómo es la profesión del rugby? Y como uno va a la oficina, mi oficina es el gimnasio, así que no, un día lo hago breve y rápido, un día de nosotros, yo me levanto a las 7 de la mañana, a las 8 desayuno en el club, de 8 y media a 9 y media o 10 gimnasio, de 10 a 11 y media hacemos un poco de line out, nos separamos, el rugby tiene forwards y tres cuartos, nos separamos y la parte de los forwards hace un poco, almuerzo, video, charla, y a la tarde salimos a entrenar de nuevo, haciendo ya todo el equipo en conjunto y entrenamos hasta 3:30 de la tarde, de ahí se termina, un poco de elongación, fisio-kinesiólogo si necesitas, y a las 4 estoy llegando a casa. Y en cuanto a la alimentación, ¿también tenés que cuidarte o no? Sí, nos pesan todos los días en el club. Uh-huh. Tenemos un nutricionista que se encarga de la parte de las proteínas que hay que tomar, los shakes, y todo eso los tenemos listos después de cada entrenamiento. Y sí, se encargan de todo. La verdad que a ese nivel es muy, muy profesional y cada detalle suma muchísimo a la hora de tener una buena performance después en la cancha. Uh-huh.
Y ahora contanos alguna experiencia que tuviste, una anécdota en todos estos años de carrera. De anécdotas, sí. En realidad es el... En sí es lo que conoces, ¿no? Porque me ha tocado dormir en habitaciones con fillanos y con gente de cultura totalmente diferente. Una vez nos juntamos una noche, ponele con los samoanos, fillanos, y trajeron tipo era como un polvo que se mezclaba con agua y era de unas raíces. Y empezamos a tomar, viste, ese polvo, literalmente era agua, pero al rato yo tenía la lengua medio dormida, viste, ¿no? Y es que cuando ellos salen, es como que toman eso. Pero es totalmente natural y no me habían avisado, yo estaba como medio. Pero bueno, esas cosas, la verdad que es lo lindo de vivir las culturas de diferentes países. Viví en Francia, la cocina francesa, como todos conocen, ir ahí a las panaderías, un pan, o ahora, bueno, en la cultura inglesa, de ir dando vuelta. La verdad que en ese sentido. Y sobre todo también en los tiempos libres que podés, como Europa es muy chico, te podés ir a visitar otro país y a Italia y todo eso. La verdad que sacando la parte del rugby, en la parte cultural a mí me llenó muchísimo. Porque por otro lado, cuando estudiamos acá, nosotros tenemos Argentina, 200 años de historia, y después tenemos que estudiar todo el resto del mundo. Y el resto del mundo es eso, ¿no? E ir allá, por ejemplo, me tocó ir al Coliseo, ir y ver el Coliseo era una cosa... espectacular, y cada uno que va, y la verdad que eso te da la vida. Recién me comentabas de la cultura francesa, la cultura de Inglaterra y muchas culturas que ya vas conociendo en el mundo, ¿no? Cuando estás afuera, en el exterior, ¿qué extrañas de la cultura salteña? Por ahí comerte una empanada, un locro. Sí, la verdad que sí, se extraña la parte bien salteña, ¿no? Pero ya humita no me sale hacerla, pero sí una empanada, cada tanto tratamos de hacerla, no salen como la salteña, por supuesto. Un asado. Pero el asado siempre, eso sí, me encanta cocinar, y asado cuando el clima me lo permite, pues llueve mucho allá, trato de hacer y me invito amigos para que vengan a casa a comer, y la verdad que en ese sentido... es lo que te trae un poco al pago, ¿no? Una buena comida entre amigos y tratando de mostrar un poquito lo que es Salta, o lo que es uno, lo que es Argentina, ¿no? Y sobre todo cuando estás afuera extrañas muchísimo Salta. Sí, la se extraña todo. Los amigos. Se extraña, exactamente. Las raíces te tiran, ¿no? Y se extraña a la familia, a los amigos, todo. Mirá lo que es Salta, hoy es invierno estamos de remera. Así que allá es invierno y estás de remera, buzo, campera, camperón y un frío que no se puede creer. Pero bueno, esto me encanta de venir a Salta y que todos los días más o menos el clima te sorprende. ¿Jugaste en los Jaguares, en los Pumas? ¿Qué experiencia te brindó y te brinda esto en tu carrera y en tu vida? Y para un rugbyista jugar en los Pumas es... para un argentino, ¿no? Es el sueño del pibe, ¿no? Sí. Y sobre todo para los rugbyistas. Y yo pude jugar ahí y jugué mundiales con los Pumas. La verdad que en ese sentido es... te llena, ¿no? Te llena el corazón y por otro lado, bueno, a su vez al jugar ahí me hice un poco conocido ir caminando y que alguien te diga, Chipi, muy bueno lo tuyo. Aunque con ese gestito nomás, la verdad que también te llena el alma y es muy lindo y muy gratificante. Y en cuanto a tu vida personal, ¿fuiste papá? ¿Te casaste? Sí, fui papá. Primero me casé. Sí. Me casé, fui papá, casé con Trini. Tenemos un hijo que se llama Baltasar, de un año y 3 meses. Un lindo gordito, lindo, y camina para todos lados, así que la verdad en ese sentido de familia me fui solo, ya estaba de novio, pero me fui solo y ahora ya somos 3 y 4, porque sí, tenemos que contar a Toby el perro, así que en ese sentido la familia está formada. Exacto. Mañana es un día muy importante, es el Día del Padre. Contanos, ¿cómo recordás a tu papá?
Bueno, primero que nada, feliz Día del Padre para todos. Yo a mi papá lo recuerdo. Mi papá fue y será siempre mi ídolo, la persona a seguir. Y como creo que es los padres de todos, ¿no? Así que mi viejo siempre fue y será mi ídolo y no tengo nada que recriminarle. La verdad que en ese sentido siempre se portó de lujo conmigo y lo llevo en el fondo de mi corazón. Así que vuelvo a repetir un saludo para todos los padres este domingo. Disfruten y estén en familia. Seguramente muchísimos chicos te están mirando y sos un ejemplo, ¿no es cierto? Comentanos qué mensaje le podrías dejar a los chicos. No, más que nada a mí. El rugby me dio mis mejores amigos, ¿no? Y más que nada que disfruten, vayan a la. Los invito a cualquier club, no importa el que sea acá en Salta, pero los invito a que se acerquen, a que prueben, porque es un deporte muy lindo y que van a ver que se van a hacer los mejores amigos de su vida. Pero más que nada, disfruten y anímense a venir. Exacto. ¿Te consideras un embajador salteño? Para mí sos un embajador salteño del deporte y del rugby, sobre todo, pero ¿te consideras un embajador salteño? Hay veces que no te das tanto cuenta, pero después por ahí volvés y que, como te dije, que la gente te salude. Por un lado, la otra vez vino Cerveza Salta y que me planteó, viste, lo de hacer de embajadores y uno por ahí no lo ve tan así y nada, y después. Ves hasta dónde llega, ¿no? Y volver a Salta y que alguien, como te dije hace un rato, para y, che, Chipi, ¿cómo andás? Uh-huh. Que siga, seguile así, metele. Y es como que te vas dando cuenta poco a poco lo que creaste o dónde estás parado, ¿no? Hay veces que por ahí no te das cuenta y pasás como uno más y hay veces que decís, pucha, ¿no? ¿Dónde estoy? Mirá lo que es. Exacto. Y pero por otro lado es... Uh-huh. Es toda una cosa que tenés que llevarla bien, ¿no? Porque por otro lado no podés estar haciendo pavadas y taladeces en cualquier lado porque vos también sos un ejemplo para los chicos y para todos, ¿no? Así que tiene sus no sé si pro y contra, a mí me encanta, lo vivo y me divierte, pero es muy lindo también. Bueno, muchísimas gracias. Te esperamos siempre en Salta. Gracias por formar parte de Esto es Salta y hasta la próxima. No, muchas gracias a vos, muchas gracias a ustedes y esto es Salta.